el gobierno va a terminar, o el Estado Nacional va a terminar con un déficit del 3 puntos del producto. A esto, por supuesto, hay que adicionarle los intereses de la deuda, que es otro 2.2% del producto. Hay básicamente cuatro medidas que apuntan a mejorar los ingresos. El incremento en el impuesto país que ayer anunció el ministro Caputo. Por retenciones se va a recuperar el 0.5% por la reversión de la herencia que tenemos de lo que se denominó popularmente como el plan Platita. Y después va a haber otro 0.5% de ingresos adicionales por modificaciones en bienes personales, moratoria y un blanqueo general. Se va a prácticamente eliminar las transferencias discrecionales a las provincias. Estas transferencias a provincias que suelen tener carácter político van a dejar de o dejan de existir. Por supuesto, queda también eliminada la emisión monetaria para financiar el Tesoro en la República Argentina. Desde ya el esquema cambiario, conocido desde ayer como el dólar a 800, entiende una corrección en los incentivos para quien exporta y en un reacomodamiento del tipo de cambio, llevándole un valor acorde con una realidad a la que, por supuesto, no estábamos acostumbrados. Nos referimos a subsidios en transporte y nos referimos a los subsidios en los servicios públicos o la energía, para que la gente entienda, en la luz, el agua y el gas. La transferencia de este esquema de subsidios estará enfocado a la demanda y no a la oferta como es ahora. Entendemos que a partir del 1 de enero va a ser una... Si te puedo dar una fecha, creo que este esquema de cambio va a ser a partir del 1 de enero en términos de, en materia de subsidios. Acá los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo. Y el objetivo es efectivamente cortar con este esquema perverso. La decisión es evitar que el paciente se muera. Y perdónenme, voy a pecar de... No suelo serlo, pero voy a pecar de una persona optimista. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr siempre con la verdad.